La vida con Lupi. Regreso a la naturaleza. Hola, soy Larry. Ella es mi fastidiosa hermana Lupi. Y este es su peor enemigo. ¡Lupi! ¡Es hora de bañarse! Lupi siempre está inventando motivos para evitar bañarse. No, ¿por qué tengo que bañarme si voy a volver a ensuciarme? Nadie pudo darle una buena respuesta. Así que se inició la batalla del baño. Al principio no tomamos la situación muy en serio. Pero el sexto día el olor no era lo único que crecía. Cielo, hay una especie de bulbo creciendo en la cabeza de Lupi. Apuesto que un baño sería lo mejor ahora, ¿no, campeona? Pues yo decidiré cuándo. Al finalizar la semana, Lupi se había convertido en un puesto de verduras ambulante. Para algunas personas esto no era una mala idea. ¿Qué tenemos fresco hoy, Lupi? Los calabacines van muy bien y las patatas son las mejores. Haré una sopa juliana. Ya es suficiente, jovencita. Mientras vivas en esta casa, te vas a bañar como todos los demás miembros de esta familia. En ese caso, viviré en el jardín. Tenía mis dudas en un principio, pero tengo que admitirlo. Todo ese aire puro y la luz del sol hizo maravillas en ella. Y no fui el único en darme cuenta. Buenos días, señor. Me complace informarle que su hija se convertirá en un parque estatal. ¿Cómo dice? Así es. Habrá visitas guiadas, días de campo y... Aguarde un segundo, amigo. Lugares para acampar, recorridos... Oiga, es de mi hija de quien está hablando. ¿Y le mencioné que usted será el oficial responsable del lugar? Ahora sí nos entendemos. Declaro oficialmente inaugurado el Parque Nacional Lupilandia. ¡Qué hermoso jardín! ¡Es maravilloso! ¿Turistas? ¡Muévete o piérdete, chica naturaleza! ¡Es hora de bañarse! ¿No les interesaría ver mi ajedrez de la guerra civil? Así es como la guerra del baño llegó a su fin. Pero otra batalla estaba a punto de iniciarse, porque alguien llevaba 2 días en la tina. Oye, muchachita, ¿quieres darte prisa? Puedes ir a la cocina, pestosillo. Cabeza de huevo. Hola, soy Larry. Ella es mi hermana Lupi. Y este es un huevo. Odio los huevos, pero Lupi es una fanática de ellos. Al menos lo fue hasta la semana pasada. Todo empezó cuando mamá coció más de 12 de huevos para el almuerzo de la escuela. ¿Huevos? ¿Puedo comer uno? Claro, cielo. ¿Puedo comer otro? No comas demasiados, jovencita. Podrías convertirte en uno. ¿En serio? Lupi, tenemos que salir. Larry se quedará a cargo, así que sé una buena niña y obedécelo. ¡Adiós! Pudieran creer que cuidar a mi hermanita es poca cosa, pero debo decirles algo. Esta clase de responsabilidad puede tener su recompensa. Te felicito, Larry. Te aumentaremos su domingo. El problema es que Lupi tenía otras cosas en mente, además de mi riqueza y felicidad. ¡Oye, Larry! ¡Mírame bien! Papá tenía razón en lo que dijo. Yo atenderé. ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Ya has hecho suficiente! ¡Grandioso! ¡Mi hermana es un huevo! ¡Mamá y papá van a matarme! ¡Al menos las cosas no pueden agravarse más! ¡Corre! Control de plagas.
podrán ayudarnos. Control de plagas, atrapamos animales enormes, ¿cómo podemos ayudarle? Mi hermana se convirtió en un huevo y estamos siendo aterrorizados por una gallina. ¡Tiene que venir de inmediato! Aguarde un segundo, señor. Señor, me encuentro muy ocupado ahora, pero le daré un consejo. No permita que esa gallina se acerque a su hermana. Se sentará en ella hasta que empolle. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Mamá y papá, estoy perdido. Ven aquí, cabeza hueca. ¡Oye, gallina! ¡Olfatea esto! ¡Qué horror! ¿Cómo se portaron, chicos? Bien. Bien hecho, hijo. Increíble. Me escapé del castigo y me olvidaré de los huevos de por vida. En cuanto a Lupi, decidió no consumirlos con tanta frecuencia, pero tratándose de waffles, esa es otra historia. Oye, Larry, ven aquí. El problema de la inflación. Hola, mi nombre es Larry. Permítanme presentarles a mi familia. Ella es mi pequeña hermana Lupi, ella es mamá y él es papá. Él es lo que llamaríamos un hombre muy tranquilo. ¿Sí? Nada parece molestar a papá. Bueno, nada a excepción de... ¡Facturas, facturas, facturas! En opinión de Lupi, los problemas de papá eran provocados por un individuo con el corazón de hielo. Y pueden creerlo, cuando se trata de derretir corazones, mi hermana Lupi es una verdadera antorcha. Amable y gentil cartero, hay algo que quiero decirle. Es usted maravilloso. Más facturas para hoy. Cascarrabias. ¿Tiene mi terroncito de azúcar para mí el día de hoy? ¿Facturas? Al día siguiente, Lupi se puso a trabajar. Pensó que si el cartero no reaccionaba ante el amor genuino y la amabilidad, tendría que recurrir a emociones más primitivas, el temor. ¿Cuánto me firmes esto, preciosa? ¿Qué tiene mi pequeño zombie para mí el día de hoy? ¿Facturas? En ese momento, Lupi decidió cambiar de estrategia. Pensó que si el problema no se alejaba, nosotros nos retiraríamos del problema. Y reconozco que la vida fue sorprendentemente agradable durante los días siguientes. La recepción de la televisión era excelente. Oh, mon chéri, je t'aime. En cuanto a papá, jamás lo había visto tan tranquilo hasta que... Buenos días, señora. Qué clima tan agradable. ¿Facturas? Podrían pensar que después de todo esto, Lupi se daría por vencida, pensando que eso de ayudar a papá era demasiado complicado. Pero ¿saben qué? Se equivocan. Para papá. Lo siento, papá. No pude remediar lo de las facturas, pero creí que te sentirías mejor si de vez en cuando recibieras una carta más agradable. Te ama, Lupi. El cielo de los peces dorados. Hola, yo soy Larry. Ella es mi hermana. Se llama Lupecia, pero le decimos Lupi. Tiene 7 años y yo 12. Ellos son mamá y papá.
y este es un pez dorado. Pero estoy aquí para hablarles de Lupi. Debo decirles que a veces tiene unas ideas muy extrañas en la cabeza. Les contaré lo que pasó la semana pasada. ¿Recuerdan al pez dorado? Bien, la semana pasada se murió. Yo tengo edad suficiente para entenderlo, pero Lupi se puso muy mal. Y siguió llorando hasta que mamá me dijo... ¿Sabes? Creo que tendremos que arrojarlo al inodoro. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el cielo de los peces dorados. Pero no fue una buena idea contarle eso a Lupi, porque durante varios días estuvo obsesionada con ese tema. Entonces pasó. Fue el jueves por la noche. Lo recuerdo porque ese día pasa el programa de Charlie Pollo y me fascina verlo. No, en serio, soy Charlie Pollo. Llámame pavo, amigo, pero tú no eres un pollo. Disculpen, hay algo que debo comunicarles. Me he disfrazado como pez dorado y estoy a punto de iniciar una expedición en el cielo para peces. De acuerdo, no desordenes nada. Lupi tiene una característica. Cuando dice que hará algo, casi siempre lo hace. Así que pensé que debía vigilarla de cerca. Para cuando llegué al baño, ya había cerrado la puerta. Así que me senté afuera y la esperé. Una hora después, Lupi abrió la puerta y cuando recuperó la respiración, me contó lo que pasó. Salté al inodoro y nadé varios kilómetros a través de la sinuosa tubería. De pronto, cuando ya no podía seguir nadando, la tubería terminó y me encontré en el sitio más maravilloso que haya visto. Nadé a través de miles de ángeles dorados. Y entonces vi una extraña pequeña cueva. Nadé a su interior y vi a dos peces dorados charlando. Reconocí a uno de ellos. Era mi pez dorado. Pero el otro pez me vio y me dijo... Será el sereno, pero tú no eres un pez dorado. Oye, yo la conozco, es Lupi. ¡Llama a seguridad! Dijo el pez dorado y oprimió el botón de la alarma. Oye, Lupi, no te preocupes por mí, me estoy divirtiendo de maravilla. Ahora vete, sale aquí, linda. Así que salí lo más pronto que pude. Regresé a la tubería y aquí me tienen. Bien, creí que será el fin de la historia. Pero hace dos días, al salir de un expendio de rosquillas, Lupi vio el nombre de la tienda, el cielo de las rosquillas, y preguntó. ¿Ahí van las rosquillas cuando mueren? Le dije, no, torpe. Para empezar, las rosquillas jamás tienen vida. Vaya, a mi hermana se le mete cada idea en la cabeza. Fin. 20.000 leguas bajo el sofá. Hola, soy Larry. Y ella es mi hermana Lupi. Pero esto es lo que quería mostrarles. Mi pelota de la suerte. 360 grados de sensacional y grandiosa perfección. He arrojado a esta preciosidad al aire durante las últimas temporadas. Y desde entonces jamás se ha apartado de mi vista. Sin embargo, la semana pasada pasó algo terrible. ¡Lupi! ¿Qué sucede, cáscara de banana? ¡Perdí mi pelota de la suerte! ¡Calma, chico angustiado! ¿Cuándo fue la última vez que la viste? De acuerdo. Yo... sé que estaba conmigo anoche. Y nos bañamos esta mañana. Y después vimos juntos el partido. ¡Eso es! ¡Vamos! La perdiste en el sofá. No te preocupes, yo la recuperaré. ¡Oye! ¡Hay muchas cosas aquí abajo! ¡Ay! ¡Sardinas lloronas! ¡Miren todo esto! ¡Oigan, apaguen esa luz, ¿quieren? ¿Quién eres tú, una niña perdida? No estoy perdida. ¡No lo estás, no lo estás! ¿Entonces qué haces aquí? Estas son las minas perdidas y todo lo que se pierde desaparece para siempre, ¿sí, señor? ¿Esto no puede estar en nuestro sofá? ¿Tu sofá? Te voy a explicar. Mira. Has bajado por uno de nuestros túneles hacia la superficie. Todo lo que se pierde en un sofá...
Llega aquí. Nuestro trabajo es encontrarlo, conservar lo que valga la pena y enviar lo demás al centro de reciclado y convertirlo en combustible para el planeta. ¡Eso es lo que permite que el mundo gire! Verán, yo estoy buscando la pelota de la suerte de mi hermano. Una pelota vieja llegó aquí esta mañana. Parecía que alguien la había mordido. ¡Esa es! ¿Dónde está? Verás, se convertirá en combustible del planeta en 45 segundos. Será mejor que uses el ascensor. ¡Vamos al centro de reciclado! ¡Vamos! Piso 95, sombrillas y guantes. Piso 94, Jimmy Hoffa. Oiga, ¿no puede bajar más rápido? Vaya, ¿por qué no dijiste que querías el ascensor bala? Primer piso, centro de reciclado. La fusión del día empezará en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días. Aquí está tu pelota, Larry. Oye, ¿qué hiciste? Está toda quemada. Ahora que lo pienso, creo que debí mostrarme más agradecido. Porque fue entonces cuando Lupi se aseguró que jamás volviera a perder mi pelota. La vida con Lupi.